mercadero como este en el Chaco, sino que hayan muchos como estos en todo el país. Porque es la primera vez en muchos años que un gobierno se acuerda del pescador artesanal, de la realidad del pescador artesanal. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. Esta es una obra que queremos que ustedes mantengan. Va a depender de ustedes que esta obra siga siempre bien. Entonces, yo los comprometo a todos los pescadores a trabajar por defender esta obra, por mantenerla en ese mismo estado y por defender la pesca artesanal. Si todos estamos juntos en esto, vamos a tener un mar que permite que muchos peruanos vivan del mar. Y eso es lo que queremos. ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. Entonces, hoy día es un día especial. Hay que agradecer al presidente regional, a los alcaldes, que han hecho posible con su apoyo que la obra esté lista y que hoy día el presidente de la República se las puede entregar. Entonces, a cuidar el mar, a cuidar los recursos, a respetar las tallas, no hay que traer pescaditos pequeños. Y las conchas de abanico también, ¿no? Vamos a tener nuestra zona de manipuleo. Entonces, ese es el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Esta obra es para ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido la palabra de la ministra de la producción, que ha hecho mención al cuidado de la producción marina y de cuidar las especies juveniles para que puedan desarrollarse y ser mayor, de mayor productividad para los propios pescadores. Paracana a recibir su certificado de manos del presidente de la República. Ella es presidenta de la Asociación de Esposas de Pescadores Artesanales de San Andrés e integra esta asociación que se encarga de comercializar los productos hidrobiológicos que extraen sus esposos. En estos momentos el presidente de la República hace entrega de los certificados, del certificado a la esposa de un pescador artesanal que ha participado en el curso de artesanía marina. Ella es la señora Ela Burgos Aldarriaga. Elba Barahona de Aparcana, que ha participado en el curso Curtido de Cuero de Piel de Pescado. Ella es la presidenta de la Asociación de Esposas de Pescadores Artesanales de San Andrés y también integra, forma parte de su asociación, las que se encargan de la comercialización de los productos hidrobiológicos que extraen sus esposos. No, a la ministra Cecilia Vidal, la que nos ha enseñado el curso de Curtido de Piel de Pescado, pues es de Corvina, de Bonito, ¿no? Del pez dorado, ¿verdad? Es muy magnífico ese curso y estamos maravilladas toda esta zona pesquera y tenemos ya un recurso y queremos poner un taller. Nosotros pertenecemos al Comité de Esposas de Pescadores del Sindicato de San Andrés y felicitaciones por todo ese apoyo de la ministra de Producción y de Fondepes. Gracias. Mediante este curso, las esposas de los pescadores aprenden a curtir la piel del pescado, sobre todo de las especies perico y bacalao, a continuación, que son de gran tamaño, y con esa piel se puede elaborar carteras, zapatos y cinturones. La ministra de la Producción, señora Gladys Triveños Chang-Han. La señora Elarminda cuenta con 30 años de experiencia como artesana de la zona. Es casada con 3 hijos y su esposo es un buzo artesanal. Ahora se hace entrega del certificado del curso de artesanía marina a la señora Elarminda Burgos Aldarriaga. Ella es expresidenta de la Asociación de Artesanos del Chaco en Paracas. Por darnos estos cursos de capacitación para poder desarrollarnos en el turismo, en el servicio turístico para los souvenirs. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señora ministra de Producción. Y no al cierre del muelle del Chaco Paracas. ¡Que viva Paracas, que viva el Chaco! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Ollanta! Muy emocionada, la señora Elarminda Burgos Aldarriaga señala que el curso que seguidamente le han dictado le va a permitir fortalecer
que ha llevado cursos de formación para marineros de pesca artesanal en esta que zona de Paracas. Certificados de mano de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Jara. El señor Juan Ramón Trujillo es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Acordel dentro de la Reserva de Paracas. Tiene 32 años como pescador artesanal y 10 años realizando la actividad de pesca Acordel. Casado, tiene 7 hijos y el mayor lo acompaña en sus actividades diarias. Ahora hacen entrega del certificado del curso de formación para marinero de pesca artesanal al señor Juan Ramón Trujillo. Con más de 30 años en la especialidad como marinero de pesca artesanal, entrego este certificado en nombre del Ministerio de la Producción, del Presidente de la República, y que sea de bendición para todo el gremio. Felicidades. Ministra de las Mujeres y Poblaciones Federales y también congresista por ICA, Ana Jara, quien ha hecho entrega del certificado a Juan Ramón Trujillo Trillo. Pescadores presentes, agradecemos infinitamente esta oportunidad. En realidad, para nosotros es un sueño tener a la Presidenta de la República en estos momentos con nosotros, entregando un certificado que era el sueño de todos los pescadores informales, como éramos nosotros los pescadores de ribera, que somos los más perjudicados en este sector. Porque, si bien es cierto, hay muchos pescadores, compañeros, que cumplen con los reglamentos y las artes de pesca, también hay algunos que son inescrupulosos, que se aprovechan de la oportunidad y lo único que están haciendo es depredando el mar, y a nosotros los pescadores a correr nos están dejando de hambre cada día. Estamos de la mano con Reserva Nacional de Paracas y otras instituciones del Estado, que como también la ministra, la señorita Gladys, que ahora poco nos hemos reunido con ella y ella nos está apoyando de tal forma que nosotros ya hemos formado un proyecto como es el consorcio de pesca directo al mercado, directo al consumidor sin intermediarios. Es para mejorar nuestra situación de vida. Estamos muy agradecidos a todas las instituciones del Estado que nos están apoyando en este sentido. Ya somos una institución formalizada, tenemos el consorcio formalizado y lo único que estamos esperando es buscar a quién vender. Estamos ahorita entregando pescado al señor Gastón Acurio, ¿no?, en Lima. Y queremos ampliar nuestra entrega a otras instituciones para así poder gozar al menos y vivir más tranquilos, ¿no? Y nosotros nos comprometemos en seguir apoyando y controlando la pesca indiscriminada y si es posible arriesgar nuestras vidas si se trate de llegar al momento, porque nosotros estamos siendo amenazados, compañeros. A nosotros nos están amenazando, ¿no?, de muerte, porque estamos cuidando lo que es para todos. No, el beneficio es para todos, no para nosotros, ni siquiera para este grupito, es para todos. Entonces, por eso queremos que todos los pescadores que estén aquí presentes nos apoyen en este trabajo que nos hemos encomendado. Muchísimas gracias. Palabras de Juan Ramón Trujillo Trillo, quien es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Acordel. Simbólica de un motor fuera de bordo de 15 caballos de fuerza y un aparejo de pesca al señor Baltasar Fajardo Soto. Hace entrega el señor Presidente de la República de este motor y este aparejo de pesca. El señor Fajardo Soto ha sido Secretario General del Sindicato de Pescadores Artesanales, ha sido Teniente Alcalde de la Municipalidad de San Andrés y además ha sido ganador del Anzuelo de Oro como Pescador Artesanal del Año a nivel nacional. Señor Presidente, el Muelle del Chaco, el Muelle de Pescadores, siempre fue un sueño. Y hoy día es una gran realidad. Todos los pescadores artesanales le agradecemos, señor presidente, por haber hecho realidad este muelle que nosotros los pescadores lo soñamos por mucho tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco también al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero por otorgarnos estos créditos que nos permite a nosotros desarrollarnos como pescadores. Y espero que esto continúe. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señoras autoridades. Muchas gracias. Han sido las palabras de Baltasar Fajardo Soto, pescador artesanal de la caleta de San Andrés, que tiene más de 50 años dedicado a la actividad pesquera y a quien se le ha dado en esta oportunidad, se le está adjudicando un motor palabras fuera de borda del señor presidente de 15 de la República, Ollanta o Malatazo. Caballos de fuerza que va a servir para mejorar sus ingresos. Ahora palabras del presidente de la República, Ollanta Humala. Muchas gracias, señor presidente regional. Señoras ministras de Estado, señores autoridades
de gobiernos locales, señores alcaldes, queridos compatriotas, trabajadores del mar y a todas las familias aquí presentes. En realidad, el tema de la pesca es un tema profundo, es un tema complejo, porque involucra una de las principales actividades económicas del país. Probablemente, después de la minería, después del turismo, probablemente la pesca sea una de las principales actividades que genera